El universo en palabras. El observatorio VLT y el sistema 2M-1207. Si sobrevolásemos el desierto de Atacama, en el norte de Chile, nos encontraríamos con una estampa inesperada. Su inmensidad montañosa, seca e inhóspita, es hogar del oasis tecnológico del Observatorio de Cerro Paranal, uno de los más avanzados del mundo. Alberga telescopios capaces de observar el cielo en múltiples longitudes de onda, acompañados de toda una red de infraestructuras que, en conjunto, se asemeja a un gran polígono industrial que corona la cima de la montaña. Sin duda, las grandes joyas son los cuatro telescopios, cada uno de ellos con espejos primarios de más de 8 metros de diámetro. Juntos conforman el Very Large Telescope, o VLT. Literalmente, telescopio muy grande. En el centro de esta imagen encontramos cuatro grandes torres futuristas, pesadas pero móviles. La fotografía, a vista de pájaro, captura este contraste. Sobre las montañas rojizas, suaves y vacías, aparecen casi como fuera de lugar enormes estructuras blancas y sofisticadas. Al atardecer, estos edificios cobran vida. La fotografía que ahora se describe refleja esta escena. A la izquierda, la luz naranja del sol que se esconde. A la derecha, el rosáceo y los violetas que acompañan a la luna. Y entre todo ese espectro de colores, los cuatro telescopios, inmensos, rodeados de tecnología y desplegados como párpados que se abren para ver el universo. Basta compararlos con la diminuta silueta de uno de los operarios para entender su tamaño colosal. Aunque la mayor parte del tiempo se usan de manera individual, hay noches especiales en las que los cuatro apuntan a los mismos objetos astronómicos. Cuando esto ocurre, son capaces de reconstruir imágenes con una resolución angular de milisegundos de arco, lo que equivaldría a distinguir los dos faros de un vehículo a una distancia similar a la que separa la Tierra de la Luna. Pero incluso en las alturas de Atacama, alcanzar tanta nitidez conlleva muchos retos. La atmósfera, aunque más favorable para la observación, sigue distorsionando las imágenes. Para corregirlo, la astronomía ha alcanzado una solución digna de ciencia ficción. Un enorme rayo láser disparado desde uno de los telescopios. Esta tercera fotografía captura la maniobra. Un haz de luz naranja apunta hacia la Vía Láctea, rosada y difusa. Es el láser que el telescopio Yepun, bautizado así por los nativos en referencia al planeta Venus, dispara para crear un pequeño punto luminoso en el cielo. A modo de estrella artificial, sirve como referencia para los demás telescopios, ya que permite calcular cómo corregir las distorsiones producidas por la atmósfera y así apreciar de forma mucho más nítida la luz que nos llega desde el universo. Este proceso recibe el nombre de óptica adaptativa y permite obtener imágenes tan reveladoras como la que ahora se presenta, la primera imagen directa de un exoplaneta, es decir, un planeta fuera de nuestro sistema solar. Es el sistema 2M-1207, captado en 2004 por la cámara infrarroja NACO, instalada en el telescopio Yepun. Su estrella es una joven enana marrón 300.000 veces menos luminosa que el Sol. Aunque está clasificada como marrón, en la imagen aparece como un gran punto blanco, rodeado de un halo azul cuya luz se va fundiendo en la oscuridad del cosmos. A su lado, un planeta gaseoso, unas 5 veces más masivo que Júpiter. Su superficie alcanza temperaturas que rozan los 1000 grados centígrados. En la imagen se muestra como una tímida bola de fuego rojizo junto a la enorme y fantasmagórica apariencia de su estrella. Aunque se hayan captado juntos, este planeta orbita alrededor de su estrella a una distancia que casi duplica la existente entre Neptuno y el Sol. Nuestros protagonistas están a 230 años luz de distancia de la Tierra en la dirección de la constelación de Hidra. Distancias casi incomprensibles
que el VLT y toda su tecnología logran acercar a nosotros como nunca antes se había podido. El Universo en Palabras, un proyecto de Astroaccesible, Instituto de Astrofísica de Andalucía. Guión: Ariana Gómez López, Guillermo Rodríguez Pajes, Elena Martín Pérez, Jack Pope y Mario Pueblas Madueño. Revisión: Celia Barnés Castaño y Enrique Pérez Montero. Edición de vídeo: Celia Navas, Instituto de Astrofísica de Andalucía. Locución: Abigail Orro. Agradecimientos: proyecto de la Red de Cultura Científica del CSIC, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y la Fundación Española de Ciencia y Tecnología. Grupo de Investigación TRACE de la Universidad de Granada.